Almudena y Alejandro, os insistí el otro día, el miércoles, en que las gráficas deben de tener eh, nombre, los ejes y toda esta historia. ¿no? Me, vi ahí una gráfica que era metros en abscisas y metros en, en, metros en ordenadas. No, no sé, qué, son los, igual metros, ¿qué, ¿qué metros son? Pues unos eran metros horizontales y otros eran metros de altitud. ¿vale? Y eso hay que aclararlo, porque si no es, es confuso. Y también nos parece confuso, lo hablábamos Frank y yo ahora, nos parece confuso un pouco el el, 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 hablar indistintamente de distancia e de altitud. O si sea, está, no sé, se mezclaron esos dos conceptos e non houve un análisis de da distribución de plantas en función de la altitud e de la distancia. ¿no? no sé, me resultou un pouco confuso esa, esa historia, ¿no? la descripción de esas comunidades de plantas. Y luego otra cuestión también que me pareció así un poco a resaltar es que en la presentación de los resultados, cuando poníais las diferentes especies, yo creo que hubiera sido mejor llevar un orden, ¿no? Pues empezamos primero por las que están próximas al agua y luego vamos ampliando o vamos yendo hacia, hacia el exterior, ¿no? De alguna manera marcar un orden porque de repente poníais una que se daba cerca del agua, de repente poníais una que se daba lejos y esto es confuso. De lo que se trata es de, ver si la comunidad, la diversidad de especies vegetales cambia, ¿no? Con la distancia y con la altitud. Entendí muy bien ahí lo de la distancia, pero no creo que la, lo de la altitud quede muy claro, ¿no? Vale, eso tendría que ser otra gráfica distinta. María y Daniel, yo tengo que apuntada una conclusión rara, porque rara porque en el fondo lo que analizasteis fueron las condiciones físico-químicas del medio. Logo, pusisteis ahí, es verdad, una relación de adaptaciones de las plantas a un medio salino, a un medio más ou menos pobre en nutrientes, pero é unha cuestión teórica, es decir, eso lo cogemos un libro y sabemos pues, que hai plantas que tienen pelos, hay plantas que tienen un sistema radicular más ampliado, menos ampliado, es decir, no comprobasteis en ningún caso esas adaptaciones que se correspondiesen con unas determinadas condiciones físicas. ¿no? Yo creo que vuestro trabajo Estaba muy centrado en el análisis de las características abióticas de un medio. Y yo creo que eso es, es fantástico. ¿no? Y ahí debisteis, haber, a lo mejor debisteis haberos explayado un poco más. ¿vale? ¿Qué, pasó, ¿Qué pasó? Sí, mujer. Aquí estamos para. Ah, son las que, las que desaparecieron. Bueno. Pues aquí hay que tener también capacidad de improvisar. Si desaparecen, hay que buscarse la vida, ¿no? Aunque sea, pues arriesgarse y comentarlo de palabra. Pero si es algo importante para la experiencia, no lo dejéis de lado. Que os eh, traiciona la técnica. ¿Qué le vamos a hacer? Eso sucede. Pero cuando uno está delante de, de la gente presentando un trabajo, uno no puede escudarse en que falló la técnica. Ah, Es que me desaparecen los dispositivos. Pues, pues casi yo iba a resolver muchos problemas, ¿no? Vale, entonces. Que desaparecieron, pues es un contratiempo, pero hay que seguir adelante, ¿vale? Y hay que comentarlo, porque será la cuestión importante de vuestro trabajo, ¿no? ¿Vale? Y luego, Ricardo, Ricardo y Eloy, bien la práctica, porque yo creo que también es una práctica muy vistosa, muy. muy vamos, que se presta, tiene un esquema muy claro y yo creo que el planteamiento es muy claro y la, el procedimiento y lo que hacéis es muy claro con respecto a los objetivos, ¿no? Es una, una experiencia, una, una muy buena experiencia. Solo un detalle, que insistir más en algunas cosas que ya dijimos antes, aquella nota manuscrita que aparece con un círculo azul, yo no conseguí ver nada. Que creo que era la fórmula para calcular, eso es importante, ¿no? Es decir, el cómo vosotros calculasteis las diferentes salinidades, pues es importante. Aparece ahí una cosa rara, en manuscrito, que parece que estamos haciendo arqueología ¿no? con una cosa así rara. ¿no? O sea, que tened cuidado con estas cosas. Sobre todo, uno puede... Estos detalles se dieron en algunas otras presentaciones. ¿no? Uno puede pasar por alto cosas superfluas, ¿Vale? Pues alguna, algún dato que se cuela allí, que no comentáis, que nunca debe de aparecer cosas que no comentéis en las diapositivas, si no es absurdo. Bueno, si son cosas superfluas no importa, pero si son cosas que realmente importan en, vuestra, en vuestros resultados, en vuestros objetivos, en vuestras conclusiones, hay que comentarlo y hay que hacerlo bien, ¿vale? Porque si no, vale. Pues no tengo nada más que deciros. En general, bien, o sea, aceptables las, las presentaciones. Bueno, pues voy a completar así de forma breve lo que, lo que os ha dicho Juan y cosas así que, que fui viendo. ¿no? Eh, de Alejandro y Almudena, las dos primeras personas, Alejandro y Almudena. Eh, me, me faltó quizá el que entrarais en la fundamentación de la unidad mínima, ese, ese metro cuadrado, ¿no? el por qué ese metro. Si mostráramos árboles sería un metro, si, bueno, si eh, hablasteis de aleatorio, es decir, el metro lo ponemos de una forma aleatoria, el, la unidad mínima de superficie en ecología tiene, tiene importancia ¿no? y eh, un metro tiene que ver mucho con la comunidad que estáis muestreando que estáis ahí. Ya os apuntó también Juan lo de la gráfica, a mí también me desconcertó la gráfica, sí que la entendí perfectamente con metros y metros poniendo solo la unidad, y se ve muy bien el traseto que trabajasteis, y, y sin embargo, y lo comentamos porque yo estaba desconcertado, me costaba seguir. Las adaptaciones que hablabais en distancia al agua, bueno, distancia, ¿a qué se están refiriendo? Distancia, imaginaos una duna que está pegada al agua y la planta pues, que está en la cumbre de la duna, en metros, obviamente está a una distancia grande, pero las adaptaciones que tiene son totalmente distintas a otra que se encuentra fuera de la duna. eh, a, unha a una distancia que sea igual, pero non en altura. Entonces, me dio la impresión también, creo que tamén Juan apuntó eso, de que perdimos la dimensión en altura e a importancia. El sistema radicular se desarrolla totalmente diferente, como, como sabéis, y habéis apuntado, en unha planta de, de, de la cumbre de una duna, que esté muy cerca del agua, una duna muy próxima al agua, que, que una planta que non esté, que no esté en esa altitud. Una planta que esté en la altura de una luna tiene que tener sistemas de eliminación de sal porque sigue cogiendo agua de la capa freática, que puede ser un agua que, que se infiltra de, del mar. Entonces, eh, eso también yo lo eché de falta, como, como, como apuntó Juan aquí, lo tengo, lo tengo anotado. Eh, ¿Qué más tenía anotado por aquí? Eh, me gustó la parte final de poner las plantas con las adaptaciones y las adaptaciones clave. Las posiciones... Muy bien. Eh, quedaron muy claritas y quedaron muy bien ejemplificadas. Todos pudisteis seguir bastante estos conceptos porque los estudiasteis en cuarto de la ESO. ¿no? El, toda la parte está de, de ecología, adaptación al medio, factores abióticos. Muy bien. Luego que noté de, de la siguiente, de Daniel y... Y María Jesús, anote pocas cosas ahí. Eh, quizá el acompañamiento de una gráfica cuando ponéis los. ¿Dónde tengo a Daniel y a María Jesús? Daniel y María Jesús. Quizá eh, en un momento dado pusiste los datos en una tabla y me dio la impresión que pedía una gráfica. ¿no? Que en una presentación bueno, est está bien los datos en una tabla, pero también podría venir bien una gráfica. Y, y también la, el planteamiento de adaptaciones al medio que, que apuntaba el grupo anterior. Son dos, dos prácticas que se complementan bastante en ese sentido. Y las, los dos últimos, Ricardo y Eloy. Ricardo y Eloy. Mira, la primera diapositiva me pareció bastante densa en texto, como muy descriptiva. Quizá quisisteis hacer un resumen de todo. Y eché en falta la presentación del problema. Bueno, ¿qué vamos a hacer con los erizos? ¿Qué, ¿Cuál es la clave de la investigación? Y, y luego. esa pregunta de inicio que le eche en falta aparece más adelante. Es decir, ¿por qué, ¿por qué, no hay erices en, el agua, o sea, en agua dulce? ¿no? Creo que planteasteis esa pregunta. Y yo me planteaba, cuando pusisteis el título, lo poco significativo y dispersante que podía ser ese título de, no sé, de, de, de somos papás o, bueno, bueno Me aparta más, me aparta más del objetivo, ¿no? Un título que bueno puede tener una componente de humor que está bien, que tenga gancho, pero que no nos aparte del objetivo. Entonces a lo mejor el titular ese de por qué no hay erizos mal en el agua dulce podría ser un titular más significativo, ¿no? eh, La diapositiva de desarrollo de los erizos está muy sistematizada, pero me dio también la impresión de que quedó muy cargada de texto y que decía está muy claro. y perdió claridad por el texto que tenía. Al lado de los porcentajes teníais letra muy pequeñita, también es verdad que lo que apuntaba Juan era difícil leer en sí. la proyección, ¿no? pero, pero poníais unos porcentajes que sí que se veían bien, pero el hecho de ponerle tanto texto aclaratorio que no nos aclaraba absolutamente nada, porque de verdad que no podíamos leer nada, hacía confuso el que pudiésemos analizar bien esos datos que, que eran unos datos bastante interesantes. Bien, muy bien.